Hola, molt bona vesprada. Els saludem des de la sala de dones del Centre Museístic de l'Antic Hospital Sant Marc de Gandia. I volem mostrar-los, visitar i compartir aquesta exposició que poden veure fins al pròxim dia 14 d'abril. El títol, Naturman, l'autor José Plaza. Volem saber què es planteja en aquestes obres, per exemple, que és una tècnica mixta de fotografia que té com a resultat obres tan espectaculars com aquesta. I són obres que plantegen una interacció amb l'espectador o l'espectadora. Recorden, fins al 14 d'abril podem visitar aquesta exposició, però nosaltres volem fer una visita guiada, i mai millor dit, amb el propi autor, que ja ens acompanya. José Plaza, buenas tardes. Buenas tardes. No, Naturman, yo comentaba una técnica mixta de fotografía, vamos ahora a ver al detalle un poco, pero la primera pregunta, ¿qué nos planteas en esta exposición de Naturman? Bueno, efectivamente, esto surgió de una forma un tanto casual, ¿no? Entonces, parece como si después de haber empezado todo este trabajo hubieran surgido nuevas ideas, ¿no? Y inicialmente a mí la sensación que me da es que le he puesto cara a la naturaleza, ¿no? En el sentido de la naturaleza se revela, ¿no? Y efectivamente, según aparece en un texto, pues vence. Y por eso son, en algunos casos, bastante inquietantes, ¿no? Porque es como una respuesta de la situación ambiental en la que estamos viviendo, ¿no? Es decir, la defensa de la naturaleza y tal, ¿no? Y entonces ha surgido un poco esa idea. También podría ser una reinterpretación del retrato, ¿no? En fin. Bueno, buen planteamiento. Tú has dicho el adjetivo inquietante. La verdad es que sí. Se podría calificar con muchos adjetivos porque es esa mezcla de la naturaleza, de rostros, de partes del rostro de personas. La técnica mixta, realmente, ¿cómo surge este resultado? Realmente lo que está fotografía, o sea, lo que son las caras o los ojos, son las caras fundamentalmente, luego lo que pasa es que han habido ahí ampliaciones y yo he utilizado lo que me interesaba del rostro, ¿no? En este caso los labios, en otros casos los ojos, en otros casos la nariz, ¿no? Entonces, lo que es el personaje en sí está fotografiado con una cámara digital y luego lo que son las flores y los arbustos está fotografiado con el móvil. Luego, efectivamente, yo me envié al móvil los retratos y ahí hice con una aplicación de móvil pues el montaje de estas imágenes, ¿no? Encajando y efectivamente recortando lo que me interesaba del rostro humano, encajándolo con la imagen de la planta, de la flor, del arbusto, de lo que fuera, ¿no? Bueno, vemos aquí la variedad absoluta. Esta parte de aquí, estas obras que tenemos aquí más al alcance, eso es lo último. Esto es lo último que he realizado, correcto. Que efectivamente empieza a desaparecer más lo que es el rostro humano, ¿no? Y digamos, busco que sea más impactante, ¿no? Que tenga más fuerza la imagen. Tú planteas una interacción con el espectador, es decir, creo que con estas obras sorprendes al espectador, la persona que está mirando las obras, y propones ahí un juego, como decía la comisaria, sí, que Sales Prats. Ella hablaba de ese juego de interactuar con el espectador. Claro, efectivamente, cuando una cosa te resulta inquietante o te impresiona, entre comillas, ¿no? Pues efectivamente crea una reacción con el espectador, ¿no? Entonces, no sé qué. No, eso, la verdad es que la comisaria lo explicó muy bien el día, sí, de la inauguración. Esta línea de trabajo, esta mezcla de naturaleza con el rostro humano, ¿desde cuándo estás en esta línea? Cerca de un año y medio, una cosa así. ¿Y cómo surgió? Pues es un poco mágico todo, la verdad. Esa es una de las maravillas. Pues surgió de una forma muy casual. Yo, en fin, veo una flor, la fotografío, un día de ocio, me siento con mi móvil, que es lo que me encanta del móvil, la inmediatez y la posibilidad de trabajar con él súper rápido y luego de poderlo colgar en las redes. Y empecé a jugar y jugando surgió esto. Y luego, ¿jugando? Sí, jugando. Jugando, entreteniéndome, sí, con el móvil, ¿no? Y luego, empecé a ver resultados y dije, oye, pues esto... Aquí puede salir algo bueno. Pues sí, exactamente, así fue. Pues, y fue un poco casual, la verdad.
Y bueno, y al final, y no solamente está esta serie, es decir, tengo muchísimas más series. Tengo una serie que se llama Arbusto, tengo otra serie que se llama Interferencias, otra serie que se llama Retrat Art, en fin. Y todo está realizado con el móvil. Y quería hacer una matización en cuanto a que a veces se pretende tener cámaras con una cantidad de megas increíbles, pues porque si no, no puedo trabajar. Por supuesto que hay trabajos como el industrial, que es de donde yo procedo, que ahí se necesitan cámaras de mucha calidad, ¿no? Pero bueno, la idea inicial es decir que con pocos recursos a veces se consiguen cosas. Bueno, para mí es este caso, ¿no? Es decir, esto está hecho con el móvil. Es lo que cuenta es tener la idea. Sí, claro, efectivamente. Lo importante es tener ideas, está claro. Y una cosa, José, ¿cómo surge tu relación con la fotografía? Uf, eso hace muchísimos años, cuando yo empecé, claro. Pues cuando empecé, empecé como todos los fotógrafos, haciendo bodas, haciendo bautizos, en fin, pues eso, haciendo fotografías a amigos, como empieza todos los fotógrafos, prácticamente, ¿no? Y luego, pues, bueno, me puse a estudiar artes aplicadas y terminé y, vamos, y surgió el meterme en la fotografía industrial, me llamaron. Y me dijeron, aquí tienes una cámara de placas, que yo no la había visto nunca, y una cámara de fuelles, ¿no? Y me dijeron, dale, al ruedo. Y me lancé, claro, y muchos años, claro que sí, Perfecto. trabajando. Pues si te parece, vamos a seguir porque hemos dicho que estamos en este rincón, que es donde están Sí. las obras más nuevas de esta línea de trabajo. Pero vamos a ir al principio, empezamos por el principio, Ok. para ver cómo surge toda esta colección de obras que podem veure així amb aquesta exposició Naturman. José Plaza, autor de esta obra, de esta exposición Naturman que podemos ver hasta el 14 de abril aquí en la Sala de Dones del Centre Museístic del Antic Hospital de Sant Marc de Gandia. José, estamos viendo ahora estas obras que decíamos que son, digamos, el principio, ¿no? Correcto, el De principio. todo. En este sentido, Cuéntanos. sí, en principio el rostro humano aparece bastante más visible, ¿no? En estas imágenes que son inicialmente las primeras, ¿no? Luego la idea ha sido el ir perdiendo. De hecho, allí tenemos otras imágenes donde el rostro humano sigue siendo muy visible. Pero la idea, en fin, esto es una sorpresa, ¿no? Para mí, porque es como cuando uno escribe algo, no sabe cómo va a terminar, ¿Cómo ¿no? irá todo? Exactamente, pues aquí me está ocurriendo lo mismo. Es decir, empecé haciendo vamos, la idea es la misma, ¿no? Pero lo que es el rostro se va perdiendo, se va difuminando. Y es como he comentado antes, ¿no? Que realmente me están interesando más secciones
puntuales del rostro, como puede ser pues un ojo, unos labios o tal, pero siguiendo teniendo la misma intensidad de imagen, teniendo fuerza las imágenes. También le das importancia al color, José, ¿no? Claro, sí, sí. Sí, me gusta. Bueno, realmente me gusta el color y el blanco y negro, absolutamente, porque todas las imágenes que hay tampoco es que tengan una saturación notable. Sí que es cierto que hay algunas, ¿no? Pero bueno, sí, me gusta. ¿Y el formato? Concretamente en el hecho de las flores, pues bueno, me gustaba ver los matices, ¿no? De los tonos de las hojas o de los... Claro, para no perder esa autenticidad de la propia naturaleza, toda la variedad de colores que te aporta la propia naturaleza. Decía, te comentaba, ¿el formato también fue casual o tenías claro el formato? No, el formato era intencionado absolutamente. No lo hice en papel porque era bastante más complicado conseguir papeles de ese tamaño y entonces opté por el tema del lienzo, que me pareció una solución muy, muy práctica. Y también pues que me resulta interesante, es la primera vez que yo impreso algo sobre el lienzo, ¿no? Y estoy muy satisfecho del resultado. Pues si te parece, vamos con un poco de música, vamos a disfrutar un poquito tranquilamente de esta exposición. ¿Qué decía? ¿Es la primera vez que expones en Gandía? Sí, es la primera vez que expongo aquí en Gandía, sí. ¿Y de momento satisfecho? Encantado. ¿Una acogida? Absolutamente, estoy encantado con el técnico, con Juanjo Payá. Con Juanjo Payá, correcto. Y por supuesto con Sales Prats, que vamos, que no me deja respirar. Estoy muy contento, sí, por supuesto. Si te parece, vamos a seguir caminando y vemos tranquilamente la exposición. Thank you.
continuem en aquesta exposició Naturman de José Plaza, així en aquest espai meravellós. Bueno, nos comentabas, José, que és la primera vegada que expones en Gandia, però esta exposició ja ha estat, per exemple, en Sueca, comentabas? En Sueca, correcto, sí. Empezó en enero y, bueno, estuvo cerca de un mes y luego, pues bueno, surgió la posibilidad de exponer aquí en Gandía y fantástico, y encantado. Y luego, pues bueno, tengo más recorrido todavía. Tengo en Játiva ahora a finales de abril. Luego tengo una colectiva que estará por Sueca, Cullera y Tabernes. Luego tengo, en octubre tengo otra en Alcira. En fin, y todo lo que está surgiendo, no sé, estoy... aquí tenemos, hay buenas salas expositivas en la Comunidad Valenciana, que hay muchas posibilidades, ¿no? Contando con un buen comisario, una buena comisaria, hay muchas salas y muy buenas, ¿no?, en las que vale la pena exponer. Claro que sí, claro que sí. Bueno, y yo creo que la gente, pues sí, es una, a la gente le gusta asistir a las exposiciones. Quiero decir, independientemente de que pasen, estén 2 minutos y se marchen, pero a la gente le gusta ver. Sí. Ver lo que se expone, nuevas historias, en fin, es un poco... Y es ilusionante, ¿no? Y además, si son planteamientos rompedores, nuevos, o por lo menos que inquietan, como pueden ser... Por ejemplo, hablabas tú de inquietantes. Sí. Aquí yo creo que tenemos un buen ejemplo, porque vemos pues la parte de la naturaleza, sí. Y aquí vemos la parte del rostro. Esto sería un buen ejemplo de inquietante. Fíjate, correcto. Mira, esta fue la imagen inicial que hice. Entonces pensé, digo, esta imagen necesita un doble y bueno, y esta es la mujer, ¿no? Y resulta que cuando vas haciendo las cosas, dices, pues aquí esto a mí me da la sensación de que es un poco la complejidad de las relaciones entre hombre y mujer, ¿no? Y bueno, y por eso está esa maraña de troncos. Que en este caso, pues el blanco y negro me favorecía muchísimo. Eso iba a decirte, blanco y negro, a la hora del mensaje que quieres transmitir, es diferente. Se puede jugar con el blanco y negro y el color, que influye mucho en el mensaje que se da con la obra, ¿verdad? Sí, correcto, pero no, o sea, viendo otro tipo de imágenes, pese a tener color, siguen teniendo intensidad. Es decir, parece que el blanco y negro vaya a ser un poco más sobrio, ¿no? Sí. Yo pienso que depende de la imagen que haya impresa, ¿no? Claro. Es decir, no necesariamente porque sea en color no va a tener cierta intensidad, ¿no? Claro. Es decir, una cosa, José, ¿tú te ves el futuro siguiendo en el tu idea es seguir esta línea de técnica mixta? ¿O sí. Tienes otros campos en la cabeza? No, en principio, ya te digo que tengo muchísimas cosas hechas con esta misma técnica, ¿no? Uh-huh. Es decir, utilizando el móvil y utilizando retratos. Y me gusta utilizar el hecho del móvil porque al hacer ampliaciones, digamos, la nitidez en principio que ofrece la fotografía, aquí se pierde, ¿no? Uh-huh. Pero eso está intencionado, es decir, porque llega un momento que crea un efecto también pictórico, que también me gusta. Ajá. Y bueno, es un poco la explicación del hecho de por qué utilizo el móvil. Porque hice unas pruebas, por cierto, aquí en Gandía, y los resultados, pues ya los resultados ya me gustaron, ¿no? Y entonces luego ya pues acudí a gente que me importa, con la que tengo muchísima confianza, y empezamos a desarrollar todo esto, a hacer los revelados, a hacer pruebas, pensando primero en papel, luego tal, y al final la decisión fue sobre el lienzo, y vuelvo a repetir que estoy muy satisfecho con el resultado. Tienes más obras con esta técnica, y claro, además es que estamos hablando de la naturaleza, que es un campo ilimitado que te aporta más motivos, más recursos, más imágenes, vamos, infinito, ¿no? La sí. aportación que hace la naturaleza sí, para tu obra. Luego, desde luego que sí. Y ocurre que he empezado, como he comentado antes, que tengo distintas series, interferencias, arbustos, y creo que al final va a haber una fusión de todo en uno, porque voy realizando cosas y voy viendo que estoy juntando distintas series, es como si las estuviera unificándolo todo, ¿no? En fin,
por ahí andamos. La criatura crece. Esto es un poco locura. La criatura crece sola, ¿no? Sí, es dejarse llevar un poco. Exactamente, correcto, así es. Y es un poco fantástico eso, ¿no? No saber el final que vas a. En fin, el desarrollo que vas a seguir teniendo. José Plaza, ponemos el punto final a la charla, pero vamos a despedirnos con imágenes para disfrutar tranquilamente de esta exposición que, recordem, pueden visitar fins al 14 de abril. Así, vaig a llegir la sala de dones del Centre Museístic de l'Antic Hospital de Sant Marc de Gandia fins al 14 de abril. Naturman, es la propuesta que ens fa José Plaza. José, un placer. Y gracias por invitarnos. Muchísimas gracias a vosotros por venir. Nos volvemos a ver, seguro. Ok, gracias. Posem el punt final. Gràcies per la seva atenció, però continuen disfrutant d'aquestes obres que s'exposen així, sota el títol Naturman. Els esperem en el pròxim magazín, així a Telesafort.